Thank you.
Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué tal, qué tal? Díganos si se escucha bien, si se ve bien. Ver cómo. Este stream. Hola gente, ¿cómo va? Buenas, buenas. Creo, acá me dice que. Bueno, bienvenidos a la tercera fecha del torneo PvP Camino al Valhalla organizado por Adria y Fran de la Taberna de Rol. En esta ocasión se van a enfrentar los equipos que están peleando por el tercer puesto. Que si no me equivoco son Lu y Panza contra Carlos y Zoom. Y va a estar bueno hoy. Además los equipos tienen estrategias re extrañas.
Sí. Hay cosas nuevas para hoy, así que voy a darle la palabra a Adria para que cuente un poco lo que va a pasar. Que cuando quieras. Bien, perfecto. Las reglas del torneo se mantienen todas tal cual, de la selección de personajes también. Eso no cambia. Cuando un personaje llega a 0 puntos de vida, queda inconsciente, queda fuera de combate, no se lo puede levantar. Tendrá que esperar a la siguiente ronda. Y el cambio principal está en la pantalla, que cuando vayamos ahí lo explicaremos. ¿Te parece? Perfecto, dale. Creo que, digamos directamente, la gente que está por pelear ya está lista. Espero que les guste, pero no voy a olvidar de hacer los anuncios del día de hoy. Eso es parte importante, ¿no? De los streams. Que tenemos varios, de hecho. El primero y principal es que cambiamos el día de stream de Las Nieblas de Anorem en nuestra campaña Homebrew, que va a partir de la semana pasada va a streamearse los jueves a partir de las 7 y media de la tarde argentina, y los diferidos los vamos a subir los martes. El fin de que viene es la final del torneo, así que creo que viene van a poder ver quién se lleva a cabo, quién se lleva a su casa el premio. Para la gente que ganó los sorteos, ya estuve hablando con todos. Les mandé un mail a todos para que sepan en el estado que está. Ya los vamos a poder mandar los premios bien podamos. En mayo se va a actualizar la programación del canal entero. Va a haber un montón de cosas nuevas, así que estén atentos también a esa parte. Lo vamos a publicar por todos lados, lo vamos a compartir por todos lados. Y el fin de semana del 8 y el 9... vamos a hacer maratón de PvP y vamos a lanzar todos los combates que se hicieron a canal de YouTube para que los quieran ver diferido, así sin problemas. Y de paso aprovechamos a descansar nosotros ese día. Y creo que esos son todos los anuncios, ¿no? La producción. La producción me dio el ok. Listo. Así que vamos al Coliseo, ¿vale? Listo, mandamos la predicción, gente. Recuerden a los que están viendo. Pueden votar y dar sus puntos a quien crean que lo merece. Dos parejas, Carlos y Sun Joker, y la otra pareja es Panza y Lu. Así que aprovechen y dejen sus votos. ¿Qué más? Bueno, ¿se está viendo ya el estadio? Sí. Estamos en el estadio, vamos a ver el Coliseo. Esta dice Coliseo. Como ven, el escenario cambió. Antes el centro de los fosos eran de agua. Ahora tienen carbón prendido, totalmente hirviendo, que si apoyas un pie te van a salir unas ampollas enormes. El terreno gris que rodea al foso, eso se va a convertir en terreno dificultoso, lo cual les reduce la movilidad. Y el foso, repleto de carbón hirviendo y brasas totalmente prendidas, no solo se va a convertir en terreno dificultoso, sino que cada movimiento, cada casilla que te muevas por ahí, y cada turno que te quedes quieto en la casilla, te va a agregar un D4 más 2 de daño de fuego. Ninguno acá es un Tiefling, así que ninguno tiene resistencia. Ni siquiera el caballo va a tener resistencia, así que a tener en cuenta. Bien. Y ahora vamos a pasamos a presentarlos. Dale. Perfecto. Arrancamos con la pareja de Sun y de Carlos. Presenten a su personaje, a su jugador. Bien, antes que nada, un gusto estar de nuevo aquí. Este es un semi-orco paladín. Es un paladín seguidor del dios Kelembor. Ya hace algún tiempo fue campeón de un torneo PvP, pero por individuales. Y está más enojado que nunca por
las extrañas magias que no le permitieron moverse. Y busca, no busca quién se lo hizo, busca quién se la pague. Pues que se la paguen los que están aquí delante, amigo. Cantaros. Soy Lee, un monje que viaja por el mundo buscando la belleza de el licor. Y realmente estoy aquí únicamente porque este inútil de orco me dijo que le acompañara. Y entre nosotros, estoy buscando la forma de matarlo sin que se entere que fui yo. No sea que luego vuelva para intentar vengarse. Así que espero que disfruten con nuestro espectáculo. Tenemos de un lado a Crashor, que es un semiorco paladín. Y de compañero tiene a un elfo, que es un monje. El otro, la otra dupla, Lu, Panza, pueden presentarse. Bien, estaba esperando que Panza hable y está muteado. Y Tamor está acá buscando práctica porque tiene muchísima teoría sobre combate. Pasó toda su vida dentro de una biblioteca básicamente, pero nunca la ha puesto en uso. Así que esta le pareció una oportunidad copada como para poder practicar y no morir en el intento. Porque te mandas derecho con un dragón y fuiste. ¿Ver? Con esto va leveleando un poco el conocimiento, ahí desarrollando memoria muscular y todo eso. Está muy bien. ¿Panza? Sí, perdón, tuve problemas con internet. Estoy con datos, se me acaba de caer. En el peor momento. Tranca, no pasa nada. Bueno, yo soy... Ya veremos. Soy un semiorco, paladín... que bueno, busca disminuir el número de enemigos orcos que hay, que se siente que los semiorcos somos muy discriminados, y pues bueno, su martillo habla por él en la mayoría de las ocasiones. Perfecto, eso es la segunda dupla, está conformada por una enana clériga y un semiorco paladín que no quiere que lo discriminen. Bien. Todo listo para comenzar, todo listo ya para empezar. Así que sí, pueden tirar sus iniciativas. Y antes de eso vamos a... Iniciativas, chicos. Tenemos 23, 18. Este es de Lu, que sale con un 3. Y un 1 para añadir. Lu es un 3. Perfecto. ¿3 más cuánto, Lu? 3 más cuánto? Tu iniciativa 3 más 1, nada importante. Más 1, perdón, estaba muteada. 4. Y de Lore es en total 3 puntos porque acá no hay pifia. Ahí están las iniciativas ya puestas. El grupo que tiene un caballo y un monje son los que arrancan. Antes de esto, recuerden que pueden hacer en turnos antes de comenzar la batalla. Preparar y activar conjuros, uno a cada uno, uno sobre sí mismo. ¿Alguno lo va a hacer? Sí. Sí. Dale, capaz. Van a ver que Crasor pone un escudo, que tiene una mano esquelética que sostiene una balanza. Empieza a brillar, empieza a hablar en orcos y de las cenizas de carbón activado. Está al sur de él, parece salir un corcel infernal negro, la crin y la cola y las patas de fuego, y está empieza a dar vueltas alrededor de Crasor y se queda a un lado. Perfecto.
¿Lu? Activé Hallar Porcel. Perfecto. ¿Lu? Yo me voy a arrodillar en el piso, me voy a persignar 3 veces y voy a tirar auxilio. No suena muy valiente para arrancar, pero... Explícanos qué hace auxilio. No, me da 5 puntos máximo de vida. Bien. Sumátelos. Tenés 48, quedarías en 53. Listo. Y bueno, ¿listos para arrancar? Yo, para, no sé si... Sí. Acabo de volver. Se me está yendo y viniendo el internet. ¿Me escucha? Uh-huh. Se te escucha, bárbaro. Ah, ok. Estaban tirando las habilidades antes de empezar. Sí. Sí. Ah, bueno, sí, armadura de Agatis. Perfecto. Nivel 1. Nivel 1, eso te da 5 puntos de vida. 5 puntos de armadura, perdón. Ahí está, está activado. Y ya saben cómo funciona la armadura de Agatis. Así que, vamos a comenzar. ¿Listos? Empezamos. El monje es quien toma la delantera en cuanto a la destreza y la iniciativa, así que... Fun, decinos qué hace Lee. Cuando Lee ve a su contrincante clériga rezar en el suelo y pedir auxilio, mira acaso, se rasca la barriga y le hace un gesto de tú primero, compañero. Retraso mi acción a después de caso. Mi turno a después de caso. Solo por esta ronda. Bueno, sí, son compañeros, así que en esta ronda no pasa nada. Después, ya no. Bien, Crasor. Sí, exacto, después ya no, solo por esta. Crasor. Crasor, va a gastar la mitad de su movimiento para subirse al caballo. Y va a empezar a movilizarse. Gasta medio turno en eso. Y tiene la mitad del movimiento de caballo. Que son, el caballo se puede mover. Perfecto. El caballo se puede mover 60 pies, la mitad es 30. Móvelo, despacito. Y solamente le digo a... me quedo viendo a Lee y le digo... Los cuchillos en botar. Y eso es todo lo que hago. Perfecto. Lee, ahora sí, ya está en movimiento. Tu turno, de vuelta. Lee, cuando escucha caso, da una ligera sonrisa. Bebe. ¿Y me podría acercar y subirme al caballo con él? No. Vale, pues entonces me quedo aquí. Y empiezo a caminar, mientras empiezo a aplaudir y a mover los brazos hacia arriba, como animando al público. ¡Romper huesos por la mitad! ¡Vamos, caso! Y estos fueron el dúo, el turno de todo dúo, y va Lu con Italore. Sí. Vas, Lu. Sí, sí. A ver, espera. ¿Sí? No estoy muteada. Cool. Yo primero los miro raro. Este tipo de comportamiento no aparecía en ningún libro. Jamás. Así que por las dudas, déjame ver qué distancia estoy. Sí, estoy a suficiente distancia. Voy a... convocar a mi buena amiga, la hacha de guerra espectral. ¿Dónde? Adelante del borracho ese, para que no se me acerque. Ese. Ahí está bien. Sí. Perfecto. Puedo usarla para atacar, ¿no? Sí. ¿En este turno? Sí. Vamos a ver, sería... Once más... 7, sería 18 en total. Para, ¿es tirada de ataque o tirada de hechizo? Siempre me confundo con estos dos. Es un de 20 más tu bonificadores mágicos. Cool.
Eso quiere decir que es un D20 lo que te haya salido en el dado, más 7. Sí. Sería 18 en total. Perfecto. Eso impacta. Si no me equivoco, sí impacta. Bien. ¿El daño? Entonces le hago el daño, que es un D8 más mi bonificador de sabiduría. Voy a tirar primero el D8. Dos más cuatro, seis en total. Seis en total, perfecto. Un restate 6 puntos de vida. Ya lo hiciste, mil gracias. ¿Algo más, Luz? No, ya gastaste todo tu turno. Sí. Perfecto, entonces pasamos al que sigue. ¿Está matando la espada muerta? ¿Qué coño? Panza, tu turno. Bueno, primero voy a moverme. A ver. 10, 15, 20, 30 hasta acá. Voy a invocar mi arma mágica, mi arma espiritual. La voy a invocar. Acá. A ver. Ah, acá está. La pongo. Sí, si no marcala. Está fuera del mapa, pero si no marca el punto y la ponemos. ¿Listo? ¿Es tuyo? ¿Cómo lo marco? Mantener apretado así. Mantener apretado el botón izquierdo. Igual sí. Ya podemos verla, ¿eh? Ah. Ah, ok. Ahí la muevo. La voy a poner acá. Perfecto. Y lo voy a poner también a Lee. Así que tiro el de 20. 20 más. Estoy casi seguro que no impacta. Más 4 en tu caso. Tu carisma. Okay. Más 4. Claro, más 4. No, no. En tu caso no impacta. Ok. Bien, y eso fue tu acción. Y tu turno, perdón. Pasamos nuevamente al turno de el monje. Zun, ¿qué haces después de recibir dos golpes? O casi. Cuando estoy celebrando y animando a Kasor, que veo que de repente una hacha fantasma me ataca, me quedo mirando el hacha, intento cogerla y veo que mi mano traspasa. Miro a la clériga, miro al orco, invoca el otro arma y evito el arma. A ver, quedamos que vamos a luchar dos contra dos y me estáis tirando armas que no puedo ni tocar. Así que voy a intentar. ¿Puedo atravesar el arma de Lu? O sea, ¿pasar por dentro de ella o no se puede? Vale, pues voy a ponerme por aquí. No sé si el orco puede hacer ataque de oportunidad con su arma. No, no tiene ataque de oportunidad esta arma. Okay. Pues voy a ponerme aquí. No sé si Lu tiene ataque de oportunidad con su arma. Tampoco. No, las armas espirituales no tienen ataque de oportunidad. Mira, si no puedo tocarlas, no me pueden hacer daño. Así que empiezo a caminar hacia adelante, tranquilamente. Y me pongo aquí. Le digo, señorita, le hago una reverencia. Con su permiso, me dispongo a devolverle el golpe que me ha dado. Un caballero de los golpes. Tíralo. Ay, o si prefiere, podemos arreglarlo todo con una buena copa de vino. Tire el ataque. El público prefiere quiere el sangre. Ataque. Me lo imaginé. ¿Le di? No sé, espérate. Ahora. No veo los dados. Un 5. Vale. El cinco primero. No impacta. No, el segundo no lo cuentes. Es que creo que le di dos veces porque me iba lento. Vale. Bien, perfecto. Bien. El primer golpe ahora no voy impacta. A hacer. El segundo. Ah, bueno, sí, puedo atacar dos veces. Sí. Vale. ¿Impacta el segundo o tampoco? Tampoco.
A ver si no me equivoco. No, vale. Impact. Ah, ok. Ninguno de los dos ataca. Ninguno de los dos impacta. ¿Eso que tiraste tercero fue el bonus? La acción bonus, sí. Perfecto. Como la bonus como un caballero, hago con mi bastón como si le fuera a pegar muy fuerte, pero muy despacio. Y ella lo para. Y luego vuelvo para atrás y lo para. Y luego le mando mi mano hacia adelante y lo paro delante de su cara. Bien, creo que he estirado suficiente. ¡Ah! Podemos empezar. Le toca. Carlos, es tu turno. Perfecto. Krasor va a empezar a movilizarse. Okay. A ir hasta ahí. Y mientras va cabalgando. No, voy a usar carrera para ponerme de este lado. Perfecto, gastar toda tu como acción bonus. Voy a cortarme apenas una pequeño piquete en la palma de mi mano, la lanza caballería que tengo, y la voy a imbuir en un castigo. Bueno, dale, perfecto. Ven cómo saca la hoja y se corta la mano para canalizar su castigo divino. Pasamos al que sigue. Lu. Bien. Yo cuando veo estas dos personas raras y un caballo que se me acercan. Así que pido la protección de mi deidad y que me mande refuerzos porque estos dos se ven bastante malitos. Voy a usar guardianes espirituales. Bien. Guardianes espirituales es de concentración. Sí, hasta 10 minutos. Perfecto. ¿Y el conjuro que habías activado antes era de concentración también? Déjame revisar. SOS. Ayuda. Ah, aid. No, duré 8 horas. Listo, perfecto. Entonces, tranquilamente podés. Sí, y el arma espiritual tampoco es de concentración. Sí, eso sí. Bien. Entonces, ¿dónde pones a tus guardianes espirituales? ¿Y qué van a hacer esos señores? Los guardianes espirituales están flotando alrededor mío. No, no los pongo. Ponele un aura de 15 pies. Perfecto. Marcando el aura. Aura 15 pies. Listo. De ahí debería quedar. Ahí está. Pobrecitos los que están en el carbón. No, están flotando. Les da el calor del carbón, no importa. Siga. Ven pequeños martillitos con alas flotando. Esa es la experiencia que tienen. Perfecto. No sé si ellos tienen que hacer ahora alguna tirada por el cuando daño. Cuando empiece su turno. Cuando empiece el turno de ellos. Ese. Ok. Sí. ¿Esa fue tu acción? La cuestión. Sí, no. O sea, esa fue mi acción, sí. Me quiero mover, sí. La cuestión es que para moverme tendría que hacer disengage de los dos. Pero ya gastaste tu acción. Sí. Claro. Ya gastaste tu por acción. Por eso, entonces sí. no me puedo mover realmente. No. Lo que pudiste haber hecho es, te lo dejo para la siguiente. ¿Sí? Moverte y después canalizar el ataque. El conjuro. Claro, pasa que igual para moverme tenía que hacer disengage para no comerme un ataque de oportunidad de... Claro. Bueno, ¿qué? ¿Eh? ¿Te queda la no, no tengo bonus? Acción. No, porque mis acciones bonus son todos hechizos. Perfecto. Entonces así que, pasamos. Bueno, que sea lo que Tyr quiera. Entonces pasamos a... Ah, puedo mover el arma. Pero no sé si puedo usarla para atacar.
Si llega, sí. No puedo moverla. No tengo control yo del arma, o si tengo. ¿Sí lo tenés? Ahí está. No, hasta ahí llega. Son... Perfecto. Entonces quedará ahí. Y es un toque bonus, entonces. Ahora sí, pasamos a Panza. Perdón, me equivoqué. Acá. Panza. Ok. Bueno. Fíjate, Adria, que Laura sea pública, así los ven todos. Ah, claro. ¿Cómo hago esto? Ver, en el Laura. ¿Ahí la ven todos? Puede haber. 25. ¿Ahí la ven? 30. Sí, sí. Va, yo la veo. En el stream también se ve. Listo. Sí, sí, en eso me estaba fijando. Con 30 pies llegas justito al lado de Fun. Llego justo. Sí. Y bueno, le voy a pegar un martillazo. Básicamente. No más. Dale. Tiro. Debería ser con ventaja. Porque no lo estamos flanqueando con coso. Yo lo estaba mirando. Estás flanqueando. Lo estás mirando, pero no flanqueando. Flanqueando tiene que ser una línea recta. Ah, ok, ok. Pum. El 2 obviamente no impacta. Uso mi ataque extra. Dale. Ay. Que tampoco impacta. Y bueno, muevo mi martillo. Dale. 10. Bien, hasta acá. Hasta ahí llega. Y esas fueron sus acciones. Pasamos nuevamente al monje. Están todos pegaditos. Es un terreno enorme y se vinieron todos amuchaditos contra este fueguito que está ahí. Cuando viene el orco, que se me acerca y empieza a intentar golpearme, esquivo muy fácilmente mientras le comento: caballero, no es por nada, pero su espantoso olor y sus modales no deberían servirme para esto. ¿Para qué? Sí. Empieza su turno dentro de los espíritus guardianes, tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría. Ah, tenés razón. Es verdad. Sabiduría, ¿no? Sí, sabiduría. ¿Dificultadlo? ¿Dificultadlo? 15. 15. La fase. Vale. ¿Qué me hace? 3 de 8 de daño radiante. Ok. Dieciocho de daño radiante. Uf. Esos espíritus enojados pegan un poquito. Ahora sí. Mientras sigo esquivando al orco, veo que de repente empiezo a brillar porque algo se me está acercando. Y paro al orco el martillo un momento, le paro con la mano izquierda, miro esa luz y siento cómo me queman. Me quedo mirándome. Esto se siente como aquella vez que probé esa bebida en aguas turbias. ¡Uy! ¡Qué mala sensación me trae, señorita! Permítame devolverle gran favor. Me posiciono aquí y voy a intentar golpearla con una ráfaga de golpes. Voy a hacer los dos ataques del callado de bambú. ¡Fuck! Sacó un doble crítico. Increíble. 220. Y el segundo es un 17, así que el segundo no impacta, pero el doble 20 sí, obviamente. Bien. Y ataco con. Voy a atacar también con mi. Tiempo. Para que luce, se reste los puntos de vida primero en orden, vamos. Vale, bien. Vale, perfecto. ¿Serían cuánto de daño? 14 de daño. Vale, como el primer golpe sí. Vale. Como si le impacto con mi. Con mi callado. Que haga un. Gasto un punto de ki para que realice una tirada de. Constitución, de salvación de constitución, por favor. Dame un segundito que estoy haciendo. 14 daño, me habías dicho. 14 daño, sí. Sí. ¿Lo puedes restar vos o te lo resto yo? No, lo estoy anotando en mi hoja de personaje porque no puedo hacerlo en Roll20, no me está dejando. Ah, ok, ahorita entonces te lo edito yo, no te preocupes. Y ahora vamos por orden. Tenés que tener vamos concentración orden, sí. Primero. Después la constitución. 10 más tu constitución.
Luke. Sería 13 en total. No. Pero, vale. Estás por el daño, ¿no? Sí. Por el daño, sí. Vale. ¿La supera? Sí, sí, la supera. Y ahora haría la tirada de salvación de constitución para mi punto de ki gastado, ¿no? Sí, ahora vamos con esta parte. Ok. ¿Qué dificultad? A ver, 14. Creo que la supera. 14. ¿Esto es más mi constitución? Sí, tu constitución. Es tira de salvación de constitución, sí. La supera. Sí, sí. Ok. Superada. Y gasta otro punto de ki para ráfaga de golpe. Perfecto. Así que ataco dos veces más. Uf. 18 impacta y 19 impacta. Réstate otro 16, por favor. Ahí te lo resto yo, Lu, no te preocupes. Ay, gracias. Listo. Y pasamos a... ¿No tengo que tirar de nuevo constitución para este segundo golpe? Sí. No. ¿No? Ah, perdón. Para mantener el hechizo. Por lo del ataque. Para mantener los bichitos, sí. Sí. Perdón. O sea, tenés que tirar... Tendría que ser por cada uno de... Por cada uno de mis impactos. Claro. ¿Lo pasa? Tal cual. El primero lo supera. Uno más, Lu. No veo que sale. El segundo ya no. Por lo tanto, el aura que me costó tanto poner la tengo que sacar. Listo. Ahí está. Y ahora sí pasa el turno de Krasor. Qué bien a desaparecer esa luz. Yo, que desaparece, como le da la paliza a mi compañero, a la señorita. Y solamente me miro rápido a Lee y le digo: ni un enemigo ha de quedar. Y me dispongo a atacar con la lanza de caballero, con la acción bonus, antes que nada. Voy a gastar mi conjuro del nivel 2 para invocar un arma espiritual. Una calabra. ¿Acá? ¿Eh? Perfecto. Con la acción que va a atacar la alabarda. La alabarda utiliza la acción bonus. Perdóneme. ¿Cuánto fue el...? No impacta, la alabarda falla. Ok, y voy a empezar. Y mientras está haciendo eso, voy a sacar la lanza de caballería a atacar con multiataque a Luke. A Luke. ¿Qué fue eso? Te tocó primero con uno. No sé qué... Tiempo. Vamos en orden. El primero fue un 13 que falla y el segundo es un 20 que sí impacta. Perfecto, y como impactó, y había dicho que puse el castigo abrasador. ¿Sí? No un castigo, pero no sé cuál, abrasador, perdónenme. Es un 6 de daño, 6 perforantes más 6 de fuego y tirada de salvación de constitución de 13 para evitar mi efecto. Perfecto, vamos en orden. Lu, primero por... él te hace dos ataques con su alabarda. El primero te pasa por encima de la cabeza, no calculó que sos una enana, y como mucho te peina un poco con el viento, y con el segundo ya sí calcula un poco mejor y ahí sí te impacta. El arma naturalmente hace... te hace 6 de daño. Bien. Y como tenía casteado un castigo divino, te hace... ¿Cuánto más es? 6 de fuego. 6 de fuego más. Entonces, en total 12, y tenés que hacer una tirada de salvación de constitución. ¿Tiró? Está queriendo. 8, 11.
se la falla, por lo que dice, inflige un D6 de daño extra de fuego y prenderá el objetivo en llamas. Al principio de cada turno, hasta que finalice el conjuro, el objetivo tendrá que repetir la tirada de salvación de constitución. Si falla, recibirá un D6 de daño de fuego extra cada fracaso de tirada de salvación. Perfecto. Y pueden ayudarla a apagar el fuego. Dura, ahorita te digo, un minuto. Así que esta enana se convirtió en una antorcha humana. En una antorchita por ahora, nada más. Después de que te resté los puntos de vida, sentís gracias. Como una partecita de tu... En uno de los pocos puntos donde no tenés armaduras, ves como te está brotando una llamita que empieza a expandirse. Y pasa a ser tu turno. Por lo solamente tanto, tenés que... ¿Cómo? ¿Te movés? Sí. Sí, te movés. ¿Dónde te pones? Perfecto. Es poco movimiento, pero esto te daba un retraso, te convertía en terreno dificultoso. Pero al moverte tampoco no pasa nada. Bien, siguiente. Lu, es tu turno. Como arranca tu turno, tenés que hacer una tirada. ¿Es ahora la tirada de salvación de Constitución, Carlos? Ahorita al principio de su turno, sí. Al principio, bien. Lu, otra tirada de salvación que superás. Bien, me apago el fueguito entonces. Y ahorita está que arde. Pues para que lo leamos todos. Sí, te apagas el fuego. Entonces, ya no estás en llamas. Sufriste mucho daño, tenés una sensación de que te estás quemando, que te quemaste un poquito, pero nada más es una ampolla. Cool. Y es tu turno. A ver. ¿Qué cosa? Pues si yo gasto el disengage, pierdo mi acción y no tengo hechizos ni nada. Tenés nada más los bonus. Sí. Me quiero curar. Pero si me muevo sin hacer disengage, me arriesgo a comerme dos ataques de oportunidad. Ajá. Ah, qué molesto esto. Concentración, bonus action. Vos sos una bonus action, vos sos una bonus action. Perfecto. Voy a hacer disengage. Y moverme así uno en diagonal para acá. Uf. Dentro de todo, ahí seguís a rango de Crawford. ¿Cómo? Recuerda que tengo una lanza de caballería. Tiene una alabarda. Esta sí. Gente con... con armas largas. Arma de rango. O de alcance, mejor dicho. Igual te podés seguir moviendo, ¿eh? Sí, sí. Pero ahora sí me puedo comer un ataque de oportunidad de Carlos. Si vos haces disengage, dice que tu movimiento en tu turno no provoca ataque de oportunidad. Ah, ok. Cool. Por eso. Nada más te estaba avisando que Carlos todavía sigue a rango de pegar sin moverse. Bien. Uno, dos, tres. Ahí. Perfecto. Bueno, compa, espero que vos puedas hacer algo. Yo me voy a tirar palabra de curación, que es un D4 más mi bonificador de sabiduría, más 2 por el nivel de hechizo, por ser discípulo de la vida, que siempre me olvido de eso, pero es 1, así que serían 2 más. Así que es un D4 más 5, si hice bien las cuentas. Pucha. 6. Bueno, me cura 6. Es más que nada. 17 vida. Y me moví. Acción bonus. Termino mi turno. Perfecto. Pasamos a Panza. Panza, tu compañera te abandonó. Ves a tus rivales parados ahí. Tus armas a los costados.
¿Qué haces? Panza, estás muteado. ¿Lo perdimos a Panza? No sé. Ah, no. Hola. Ahí está. Ahí estoy. Sí. Bueno, di una excelente descripción de lo que hice, pero no se escuchó. Así que... Después de esperarme mucho, escuché que no se escuchaba. Bueno, como no tengo que curar a Lu, puedo concentrarme en dañar. Así que agarro mi martillo, esta vez lo agarro bien. E intento pegarle a Lee con mi martillo. Eso es más... ¿cuánto? Más 7, 16. ¿16? Por favor, caballero, le he dicho que no se interfiera en el combate que tengo con la señorita. El primer ataque tuyo falla. Hago mi ataque extra, le vuelvo a pegar, le vuelvo a tirar. Eso sí impacta. Ay, gracias. Ahora impacta. Tengo una duda. Si yo uso mi... castigo divino, ¿el arma espiritual desaparece o no desaparece? No desaparece, pero no ataca. Espera. Okay. Castigo divino, ¿gasta tu acción bonus? Creo que... A ver. No, dice que puedo gastar un espacio de conjuro para infligir daño radiante. Está bien, entonces no gasta nada. Los otros castigos son los que gastan. Los otros castigos. Claro, los que tienes que lanzar, de verdad. Este es el del paladín. Perfecto. Tira el daño más el daño del castigo divino. Son 3 de 8. Sí. En total. Bien. Uh-huh. Eso más 4, ¿no? Sí. Sí. 3 de 8, 14 más 4, 18 de daño a Lee. Perfecto, gracias. Y te queda tu bonus. Bien, muevo mi martillo hasta acá y le vuelvo a pegar a Lee con el arma. Dale. Ah, no, tiré los 3 de 8 de vuelta, nada que ver. Me parecía que decía 18, era como mucho. ¡Crítico! Sí, gracias, Panza. Por fin. Y con esto tiro 2 de 8. El doble dado, sí. Perfecto. Y todos pueden ver cómo... no me acuerdo el nombre del personaje. Sí. Cómo el personaje Panzo ya... Ah, ya. Empieza a revolear su arma. El primero no impacta, pero el segundo da. Y es un daño muy fuerte porque su dios... Se lo amplificó, su dios se canalizó en ese impacto. Lee queda medio machucado, bastante golpeado, y un arma salvaje y espiritual aparece por detrás. Aprovechándose de esta distracción y del dolor, le da muy duro y Lee cae desmayado y solamente Krasor queda por parte de su equipo. Bueno, y yo grito cuando veo eso, le digo, ¿qué dijiste de mi aliento? Mientras voy cayendo de espaldas. Qué apesta. Turno de Carlos. Perfecto. Como parte de la acción bonus, voy a mover mi arma a aquí. De repente Lu va a ver como si fuera un ataque, pero en realidad es movimiento. Y va a atacar mi arma. Dale. No llego a ver qué salió. 17. Salieron dos dados, porque... El primero cuenta. Porque está... Es el primero. El primero no impacta. Perfecto. Al ver que no impacta, me voy a movilizar. Así.
Perfecto. Luego le digo: adiós, pequeña. No sé sueños. Y voy. Ahora sí, tenés ventaja por estar subido al caballo. Ahí, Aglo. ¿La primera? Es que ya tira directamente el daño. El primero fue un crítico. Eso es lo que sale en el dado. Bien. ¿Mm? Y te hace... Te toca, 6, 18, 10... ¿20 daño puede ser? 20 total de daño. Pero... 20. Okay. Te escucho, Luke. No. Estaba tratando de descifrar los dados nomás. Como él está subido al caballo, hace... tiene un ataque con ventaja por una cuestión de dote. Con la dote combatiente montado. Eso. Entonces, eso le da ventaja al atacarte. Como tiene ventaja, tiró 2 de 20. Uno salió con crítico, por eso de mató. Salieron un montón de dados de daño. Ahí está. Perfecto. Y terminan siendo 20 de daño. 20. Tu arma espiritual falla. Pero vos te pegás la carrera con tu... Pegás una carrera aceleradísima con el caballo y mientras vas galopando, atacás. Y ahora calculaste mucho mejor la altura de la enana y le das en la cintura y la enana cae al piso desmayada. Y como fue mientras iba galopando, no me detuve. 50... No, recordá que tenés mitad de movimiento, tenés 60 pies como máximo, pero acá ya perdés 10, así que perdiste. Okay. 10 acá, perfecto. 10, 20, te quedan nada más 30 pies de movimiento. Quedan 30 pies de movimiento, perfecto. Te pongo aquí. Dale. Recordarme el terreno difícil. Le digo le digo en orco: que no te rindes, sería más fácil, pues no es tan poderoso como Kelembor. Pasamos al turno de panza. Bueno, entonces yo, a ver, no hice mal las cuentas, puedo hacer 10, 15, 20, no, 25 y 30, y paro justo al lado y le pego el primer martillazo. Dale. El primer martillazo impacta. Perfecto, que son un de 8. Bien. No. ¿Un de 8 más cuánto? Más 4. Más 4. Perfecto. 5 puntos de vida. Carlos. Perfecto. Pego el segundo ataque. Dale. Estoy. Oh. Ay, tan cerca. Uf. No pega, ¿no? El segundo no impacta, ¿no? Perfecto. Y muevo mi arma. A ver. 10. 20 pies la puedo mover. Sí. Bueno, y ahí queda. Eso es. Perfecto. Pasamos a Carlos. Ok. Siguiente turno. A ver cómo el arma espiritual que yo tengo va a salir volada hacia él y vamos a atacar. El ataque del arma espiritual va a contar de nada más el primero. El arma espiritual no tiene ventaja, así que tenés después revísalo, Carlos. Como dije, voy a mantener el primer dado. Esta arma impacta y termina haciendo 9 de daño. Perfecto. Y mientras le impacta y le sonsaca,
voy a impactarlo a esta vez yo con mi lanza de caballería. Tengo una duda. Con el Agatis, en este caso, no... O sea, solo... Tienes razón, el Agatis no es... El Agatis le impacta. Entonces, se te borra el Agatis a vos y él recibe 5 de daño. ¿Que fuera mi arma espiritual? No. Tienes razón. Al ser el arma espiritual, nada más se borra el Agatis. Y vamos a hacer... Esta decisión la tomó ahora y cualquier cosa después la discutimos en el descanso. Okay. Al gastar estos 5 puntos, lo que va a pasar es que tu arma espiritual se borra. Problemas, está bien. Chau, tu arma espiritual, se borran los cosos y nada más sufrís 4 puntos de daño en panza. Perfecto. Y ahora sí va mi ataques reales. 1. 0. Esto tiene ventaja por ataque montado, impacta 8. Y voy a gastar un espacio de conjuro para hacerle el smite de los paladines. Que si no mal recuerdo es... ¿Dónde está? Ahí se me fue. Castigo de 8. Los voy a tirar. ¿Qué nivel no, ya no tengo espacios de 2. Perfecto, entonces solamente 6 más 6. Perfecto, entonces y... sufrió 8 en el primero y 6 en el segundo, 14. Y va a mi segundo ataque. Bien. 18. 18 para impactar. El 18 impacta. Perfecto. Y vuelvo a gastar un espacio de conjuro. Bien. Y son otros 2 de 8 extra. Dale, estos ya son 5. Y solamente le digo: 5. Te juro que no quieres renunciar. Porque el Embor solo será peor para ti. Después de sufrir 2 ataques con su arma, te pega de izquierda, te pega de derecha. Recibís bastante daño, te sentís bastante herido y pasa a ser tu turno, panza. Ok. Bueno. Primero muevo mi arma hasta acá. Le pego como con mi acción bonus con el arma. Dale. No impacta. Ok. Bueno. Paso entonces a pegarle con mi martillo. No. Malas tiradas. Tiro de vuelta con el martillo con mi segundo ataque. El segundo ataque. Uy, sí, ese 19 se volteó. ¿Eso es más cuánto? Más 7. Es un. No 16. Impacta. No impacta. Tus 3 ataques, el de tu arma y los 2 tuyos son. Fallan. Gastaste todo tu turno, tu acción y pasa a ser nuevamente turno de Carlos. Ese momento. Grito de rabia y te digo. Aprende, niño. Sí se golpea. Primero. El primero impacta. Voy a gastar el castigo divino. No es. Bueno, gástalo. Gástalo. 13 más 6, 19 daño. Ves cómo cae el. Como el orco recibe tu hachazo y la canalización de tu dios y cae al piso. Igual que hicimos en todos los anteriores combates con los semiorcos. Ahí termina tu turno y empieza el turno de tu compañía, de tu rival. Que tras ser derribado y perder todos sus puntos de vida,
se levanta motivado por su sangre orca y su violencia. Y esa necesidad de seguir peleando lo deja a un punto de vida. Es tu turno, Panza. Bueno, yo con un solo punto de vida... Se me apaga la compu. Lo único que hago es imposición de manos para curarme 25 puntos de vida. Sí, ya lo hice. Me queda un slot de conjuro de nivel 2. De nivel 2 te queda 1, sí. Entonces vuelvo a invocar mi arma espiritual. Perfecto. Y... bueno, y le pego con mi arma espiritual. ¿Puede alguien, puede Lu tirar por mí, por ejemplo? Porque estoy viendo qué pasó. Sí, Lu, ¿puedes tirar por él un de 20 mientras se prende la compu? A ver si Lu cambia tu suerte y el daño que impacta. Eso no es bonito. Lu, tira. Eso no es bonito. Ay, qué... Es... ¿No es con ventaja porque está, si está mirando para otro lado? No, no, no. Igual pego, igual. Lo que sí es que poco daño. Un 1 más 4. No, un 1 más 1. 2. Mal bonificador de carisma. Por eso. ¿Cuál es otro orco? A lo mejor él sabe y te está esperando a que te levantes con la lanza en tu frente. No, no, no. No. Es una. Lo decidimos así en todos los demás combates. Pero es lo que pasa. Claro. Carlos, vuelve a hacer tu turno. Leo, ¿qué no puedes ver que te estoy tratando de matar? ¡Quédate muerto! ¿Ataque? Es que ¿ataca? Se lo lancé, pero se trabó. Ah. Ahí va, el primero es un 25, el 25 impacta. 8 de daño. Y ahorita va el segundo, que también ya lo lancé. El segundo, dale. 5. 25 y hace... impacta. Y hace 11. Perfecto. ¿Tenés tu bonus? Este, no tengo nada para bonus. Así me quedo. Listo. Tu turno. ¿Panza? Sí, combate sí. De orcos, combate eterno. Perdón, ¿no impactaron? ¿Cuántos ataques le impactaron? ¿Uno solo? Dos. Los dos. Ok. Son 19 de daño. Uh-huh. 19 y 26, ¿está bien? Está bien, está bien. Ok. Tengo una duda. Si yo uso escudo de fe, lo uso como acción. Escudo de fe es una reacción. Necesitas que te. ¿Es una reacción? Sí. Ok. Tiene que ser cuando. Guarda, chicos, con los sonidos que se está escapando mucho ruido por el micrófono. Gracias, Carlos. Ahora sí, Panza. Ok, ¿cómo era lo de escudo de fe entonces para poner? No entendí. Escudo de... Perdón. Escudo de fe es una reacción. Cuando él te ataca, si vemos que te falta cierta cantidad de daño y cierta... Espera que él te ataque, después te lo explico, no te preocupes. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿no es una reacción para... Fran? No es una reacción. Ah, no, ya sé cuál es... Fran, si querés activar el sonido y te escuchamos. Escudo de fe es una acción adicional, es un hechizo de nivel 1 que agrega más 2 a la clase de armadura mientras se mantenga la concentración. El reacción es escudo. Ajá, listo. Me faltaba la parte de fe. Muchas gracias, escribano. Gracias, escribano. Escudo de fe te agrega 2 de CA. Perfecto, si yo hago eso, ¿después podría pegar en otro turno o tengo que mantenerme concentrado? Tengo problemas con la concentración, perdón. Tienen que impactarte. Al ser una acción bonus, como dijo Fran, tenés todo tu turno. Ok. Ah, bueno, entonces, pego con... Ahí volví, así que pego con el martillo, como siempre. Dale.
13 más 7, ¿no? Sí. ¿Impacta? Ok. ¿Cuántos slots de nivel 1 tengo? De nivel 1 te queda... 1. Ah, bueno. Está bien. Así nomás, entonces. Un de 8. No. Un de 8 más 4, si no me equivoco. Creo que es más 4 más 2. Por el tema este de... ¿qué tengo por acá? Estilo de combate de duelista. Es verdad, tenés razón. No lo tuve en cuenta. Está bien. Sí, sí. Eso quiere decir un de 4, 1 más 4, 5 más 2, 7. 7 menos, Carlos, 40. Gracias. Y ¿tu segundo ataque? Mi segundo ataque. También impacta. Ahí tiro el daño, pero se me... A ver. Yeah. Esto es 8. Y uso... 8 menos Carlos. Y la reacción la uso para el escudo de fe. Mi acción bonus. Perfecto. Tu acción bonus es un escudo de fe. Carlos, ufu, ¿tu turno? Lanza de caballería. En tu caso van a impactar los dos. Así que tira los daños. Ya están tirando los daños. Bien, perfecto. Con tu primera lanza la levantás y la bajás sobre su cabeza, aprovechando la ventaja de altura que te da el caballo. Y notás cómo se la hundís sobre un costado del hombro, lastimándolo bastante y derribándolo, tirándolo al piso y venciéndolo. El orco cae y ahora sí, ya no se puede levantar. Sí. Carlos, podés ir a levantar a tu compañero que estará muy desmayado, pero sigue tomando de su jarra. Y ahí termina el primer combate. Ganaron el equipo de Carlos y Sun. Ahora vamos a una pequeña pausa nosotros, así hablamos de las cosas, ¿bien? Dale, dale. Nosotros nos vamos con Fran a charlar un poco de lo que pasó recién. Espero que todavía me escuchan acá. Vamos a... un poco pausa la música de esta. Fran, cuando quieras venir. Tanto. Bueno, Fran, ¿estás ahí? ¿Me escuchás, Fran? Creo que estás muteado. Dame. Mientras tanto, voy a poner un poco de musiquita acá, porque que no. Buenas, buenas. Ahí estás. Bueno. Ciudades del... ¿no? Contanos qué te pareció, porque siento que este fue el combate más largo que tuvimos hasta ahora. En verdad sí, este fue el combate más largo hasta ahora en esta convocatoria del torneo, bastante interesante. Veo la verdad que las estrategias de los equipos varían mucho, pero a un nivel táctico final casi todo se resuelve por los dados, ¿no? Como es ahora que vimos que en una primera instancia parecía que Louis Panza se llevaba la ventaja y después Carlos logró remontar con esa gran estrategia de caballo. Una estrategia que había utilizado en el primer torneo realizado en el Discord de la taberna, pero que quizás ahora en un formato 2 versus 2 es un poco más... de una tier más baja, ¿verdad? Sí, yo la verdad que no vi el torneo anterior, pero estaban todos sorprendidos, digamos, por cómo funcionaba el caballo. Y yo me preguntaba, digamos, qué era lo que le daba tanta ventaja. Claro, digamos, que... había una sola persona del otro lado.
Sí, y uno puede ver como estos 60 pies de movimiento y esta ventaja que le otorga la dote es un gran impacto en el combate. También hay que notar que la gran cantidad de paladines y clérigos que vemos, que usualmente son una de estas clases que se consideran las más poderosas, ¿verdad? Y sí, de tener armadura pesada y poder lanzar magia está buena. Me gusta mucho lo de las armas espirituales. La verdad que está bueno. Como una forma más de conseguir otro ataque y además de mover en el tablero y demás. Eso está genial. Una cuestión que te rompe la acción de economía ya en una mesa. En una campaña, en un one shot y más todavía en un combate cuando estás luchando contra dos personas que llevan sus armas espirituales. Claro, tal cual. Y Carlos sacó una tercera, digamos. Sí. Pudimos ver también en este caso la cantidad de tiradas de concentración que tuvo que llevarse por parte del equipo de, sobre todo de Louis de Panza. Uh-huh. Dado a sus hechizos de escudo de fe y estos espíritus guardianes, que haber sido que los dados estuviesen de su lado, quizás podrían haber ganado, ya que son hechizos que tienen un gran impacto en el juego. Hace mucho, mucho daño. Está buenísimo el hechizo. Lo súper recomiendo. ¿Qué pensás que va a pasar ahora? ¿Van a poder levantar el partido que perdieron Panza y Lu? ¿O Grasor y Lee se van a llevar la victoria? Contame. Como siempre, Leon, todo cae en el hecho de cómo te salgan esos dados. Entonces, siempre existe la posibilidad de que se gane por goleado o que haya una remontada épica. Bien, bien. Buena manera de esquivar la pregunta. Yo también lo hubiera esquivado. Ahí hubo un crítico justo que fue cuando le pegaron a Lee. Eso fue lo que me parece necesitaban Panza y Lu como para levantar, pero después el crítico de Grasor tampoco los ayudó para nada. Y ahí en ese momento se complica porque viste, se vuelve uno contra uno contra un tipo arriba de un caballo, digamos. Sí, sí, y no solo eso, sino que uno empieza a pensar, ¿no? ¿Será acaso la suerte una medida cuantificable? Porque lo que dan los dados te lo devuelve. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, sí, la verdad es que fue un combate bastante movidito. Tuvimos muchos hechizos. Logramos ver mayor capacidad del clérigo ahora utilizando su spell de nivel 3 de una manera más agresiva, quizás agrodefensivo. También, a su vez, ver esta lucha de smites poderosos. Siempre son una maravilla visual. Todos esos dados repartidos. Exacto, los dados sin parar. Hay algo que quiero saber, digamos, porque tomó bastante esta pelea, creo que algo así de 40 o 50 minutos. ¿Decís que cambiando algo alguna de las estrategias del equipo se puede acelerar esto? Para empezar a hablar de disminuir la cantidad de roleo al principio, que fue muy bueno, me encanta, pero quizás en el combate retraso un poco los turnos y las tácticas del equipo. Usualmente cuando van paladines y Divine Smites los usan al principio, se acorta bastante el combate. Sí, sí, tal cual. Además, el movimiento está clarísimo, digamos. La ventaja de movimiento la tiene el que va a caballo y el monje. Queda ninguna duda, digamos. Así que Lu y Panza como que se van a quedar atrás sí o sí en ese sentido. Por supuesto. Y yo creo que si bien la estrategia de Carlos principalmente es ir full agresivo, Lu y Panza se podrían beneficiar mucho de targetearlo a él en vez de a su compañero monje, porque al fin y al cabo él es el damage dealer más importante, el damage per turn, como le dirían a algunos, más importante de ese equipo. El monje está más como un support de Carlos, con esos stuns, esos claro. Daños. Por otro lado, es mucho más fácil pegar al monje, ¿no?
Y la verdad es que cuando el monje no está montado sobre un caballo, bastante más sencillo. Pero además, digamos, el monje lo tenés que bajar una sola vez. A Crasso le tenés que pegar dos veces. Sí, y ¿sabés qué? Es bueno considerarlo esto. Quizás algún espectador que esté pensando participar en algún torneo como este, o quizás un futuro torneo acá en la taberna, esos semiorcos con un punto de vida, tirarles una bola de fuego y te aseguras que no se levantan más. Claro, buscar la manera de prender fuego donde sea que esté. Si empieza su turno ahí, recibe uno de daño, listo, suficiente. Por supuesto. Es más, los pozos de fuego que tenemos ahora mismo en este estadio pueden ser una mecánica bastante interesante para denegar esta ventaja de los semiorcos. Sí, es verdad. Igual habría que ver, digamos, quién puede llegar a empujar a alguien o atraer a alguien. Eso está bastante difícil, me parece, ¿no? Si hay suficientes personajes que lo pueden hacer. Definitivamente, es algo muy complicado, sobre todo teniendo que le empuje fuerza versus fuerza contra un paladín sobre un caballo, un poco complicado. Claro. Caballo en las brasas, dice el chat. Bueno, mientras tanto voy a repetir los anuncios porque fueron varios y lo que en realidad está pasando es que vamos a mover muchos videos de acá para allá y muchos streams, así que vamos a aprovechar. Para cualquiera que nos esté viendo y nos siga a nosotros jugar la campaña de las nieblas de Anurem, lo vamos a hacer los jueves. O ahí me dice Aria que ya están. Rápidamente, lo vamos a hacer los jueves y se sube el video el martes. Y ahora parece que vamos a ir directamente a la segunda pelea. Así que vamos para allá, vamos al estadio. Nos vemos en la arena, gente. Buenas. ¿Están? ¿Cómo todo? ¿Estamos? Si las dudas, tengo también abierta la ficha de mi Rocinante. Bien. Bueno, después vamos. Habíamos dicho, el equipo que perdió puede decidir cambiarse de posición alguno de ellos. Me refiero, que Lu vaya arriba o quedar como están. Ah, lo que les tengo que hacer es cambiar la vida. ¿Por qué estamos en el segundo combate Luis Panza versus Vaquero y Nutria? En la predicción dice Vaquero y Nutria o Luis Panza, ¿quién gana? Para confundir a todo el mundo. Técnicamente. Se usó el hechizo de confusión en... Vamos a hacerlo fácil y eliminar. ¿Listo? Eliminar y devolver los puntos. Nadie acaba de ver nada. Si alguien tiene alguna duda, un mago lo hizo. Cambio cromático. Claro, ahora lo edito. Estos magos que vienen a molestar son imposibles, siempre lo mismo. Ay, no, qué buena. Les devolví los puntos, no se los robé, lo juro. Lo juro. Imagen de ese león. Ya estoy llegando a los genial. 85.000 puntos y no quiero a ninguno cerca. Bien. A ver si ahora sí está bien esta cosa. Fíjense por favor si está bien. Porque. Por favor. ¿Qué dice? Ahora está, a ver. Sí, listo. Sí, sí, ahora sí. 93% a un grupo. Mira. Y bueno. Ahí cambió. Alguien puso una fortuna en un segundo. Qué grande. Bueno. Esa fue Lu. Sí. No. No sé nota. Quién fue, pero yo no. Ah, ahí está. Leon. Cuando vos digas. Empiecen a tirar la iniciativa. ¿Tienen iniciativa? Mm. 24 para Lee, 14 para Lu. Carlos no quiere jugar. 14 más 1, 15. Paso, no, sí.
panza, faltas vos. Iniciativa. Ah, creí que lo había tirado, y lo tiró. 8 más 2. Eso nos da un 9. Y esto queda así. Perfecto. ¿Estamos listos para empezar? Veo el cartel de ronda 2. Así que vamos. Nuevamente, ¿qué conjuros se castean encima antes de empezar? ¿Repiten los mismos o nada? No, yo cambio. Perfecto. ¿Lu? Voy a arrancar esta vez con los espíritus guardianes. Perfecto. Así que ahora tengo que... ¿Te escucho? ¿Puedo cambiar, en vez de estar con mi martillo, a ver, estar con mi martillo guardado y con una... y con mis jabalinas en las manos? Sí. Eso y Agatis, igual que antes. Perfecto. Agatis te da 5. Listo, ya está. Carlos, ¿te subís a tu caballo? Perdón. ¿Traes a tu caballo a la vida? Sí. De la misma manera que mi caballo estuvo jugando en los charcos de carbón y me subo de nuevo. Perfecto. Y otra vez es turno de Fun. Vale. Lee mira a Kazor, alza la su calabaza en honor a él, bebe, y empieza a correr, gritando: ¡Sí, con todos vamos a acabar! Y vamos a ver dónde me puedo poner. Gastas toda tu acción de movimiento. Sí, voy a correr. ¿Me movía 80, era? ¿O 90? ¿90? 90. 90. Bueno, pues me voy a quedar aquí. El área que hizo para los que están en el stream, para que vean que no pisa... Ah, espérate, que no estaba público, perdona. No, de hecho... Ah, bueno, es así. Que se vea. ¿Listo? Exactamente, vale. Listo, gracias. Para que lo vea el público, hizo un camino... sin ni una diagonal, todo derecho, se frenó, cambió de objetivo. Y ese fue su turno. Pasamos al turno de Lu con Ima. Ita, perdón. ¿Lu? Itamore. Por eso. Itamor, el nombre entero en realidad, Itamor de Lore. Bien. Esta gente está medio... Bueno. Yo voy a... Sí. Me voy a mover... Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Mi hechizo este es de concentración, pero puedo tirar otro hechizo sin... Sin concentración, sin problema. Sí. Cool. Voy a usar... Ese es, para, déjame medir a cuánto estoy. Ah, estoy a 30, perfecto. Voy a usar llama sagrada. Perfecto. En el borrachín. Tira el daño. Tiene que hacer una tirada de salvación de destreza o se come un D8 de daño radiante. Perfecto. Pon. Tira el. Uy, perdona, tiré venta. Sí, sí. Vuelve a tirar, por favor. ¿Siento? Vuelve a tirar, por favor. Voy. 19 la superás. Tiene mucha destreza este monje. La supera Luz. Cuando veo que la clériga se acerca, miro para arriba buscando algún brillo y veo que uno se acerca y doy un paso atrás y cae donde yo estaba. Y me quedo mirando a la clériga. ¿Qué pasa? ¿En serio? Te estoy dejando en paz, chavala. Ataque preventivo. Y termino mi turno. Perfecto. ¿No usas la bonus? Y no, porque todos mis bonus actions son hechizos. Ok, perfecto. Listo. Siguiente. Tu compañero. Bueno. Yo... Viendo que el monje corre hacia donde estoy, le tiro mi primer jabalina.
Vale, ¿tiene una jabalina, digo? Perfecto. 10. O sea, 10 más 7. Esto es con de destrezas, no, no es 17. Ah, perdón, lo tenía acá con... Así, no, sería 2 menos. Son de 5, sí. 15, no impacta. Ok. Le tiro otra... Muevo ligeramente la cabeza para que pase por ahí la lanza. Dale. Le tiro otra jabalina. La segunda que sale, un 15, el 15 sí impacta. Tira el daño. Utiliza un punto de ki. Utiliza un punto de ki para lanzar desviar proyectiles, pero que tire el daño, por favor, porque lo necesito. Dale. Tira el daño, por favor. Esto más 4 y. ¿Se suma lo de? El... No. El de duelista, ¿no? No. Ah, podés cuerpo a cuerpo, listo. Sí. Sería 7. Vale. Vale, pues gasta un punto de ki para intentar devolvérselo en caso de que lo reduzca lo suficiente. Ahí está todo junto, ¿vale? El 11 supera sus 7, por consiguiente lo puedo... Te explico la tirada como está, ¿vale? El primer dato es el número que utilizo para reducir el daño, ¿vale? Es 11, supera sus 7, por tanto consigo desviarla y cogerla. Con el 14 es para impactar, no sé si le daré. Ya me dirás tú. Ok. Pues nada, me lanzas la segunda jabalina. Esta me muevo un poco más en diagonal y estiro mi mano derecha para cogerla. Le doy la vuelta mientras te miro, apunto, te la tiro. Y cae a tus pies. Cae amigo, tus pies. Si vas a jugar perfecto. Así, créeme que saldrás perdiendo. Y entonces, con mi acción bonus, lo miro a los ojos al borracho este. Invoco mi arma espiritual enfrente de él. No, la invoco atrás de él. Porque me gusta más que esté atrás de él. ¿Esa? ¿Puedo golpearlo? Sí. Bueno, entonces lo golpeo con mi... ¡No! No, claramente. Tu espada... Tu arma no es un arma. Trata de golpearlo, pero... falla al ser un uno de esto no, y ser el turno en que la casteas, no va a ocurrir nada, ni daño ni nada parecido. En el caso que te salga un 1 en un turno siguiente, esta arma sí va a desaparecer, pero en este turno, como recién la casteas, no. ¿Se entiende? Okay. Perfecto. Pero él no se dio cuenta que hice eso, ¿no? Porque si no me va a dar. No, de hecho, mi personaje que... Solo empezó a caminar hacia adelante y por eso falló tu ataque. Pero ni me he enterado que me estás atacando. Vamos con el siguiente turno, que es el de Carlos. Bien, voy a gastar la mitad de mi movimiento y me voy a subir a mi caballo. Voy a arrancar en carrera y solamente digo, estás a esquivar. Me voy a mover. Está ahí. Sí, pasar por tu compañero se va a volver terreno dificultoso, aviso. Son total 90. Sí, lo sé. Porque tiene 30 de la mitad de un turno y el otro queda 60, da 90, menos pasar por tu compañero. Perfecto, donde vos dijiste estaba bien. Y mientras voy caminando, bueno, mientras voy en carrera, voy cantando un conjuro a Kelembor. Realmente le digo, por favor, Kelembor, deja de aceptar otra víctima más para ti. Estoy casteando favor divino. Perfecto. Tiro. ¿Hace el ataque? No es ataque, es fortalece con un fulgor y una aura divina y mientras el conjuro dure, que es un minuto, los ataques darán un dado de 4 extra radiantes. Perfecto. Ataca. Y no es un busteo nada más.
Ah, verdad, te moviste. Perdón. Gracias. Siguiente. Zun. Sentiste una ligera brisa detrás tuyo, pero ni te mosqueaste por ella. ¿Qué haces? Es normal, estoy borracho y bambaleándome. Yo sigo caminando. Cuando paso por delante de la enana, le hago una reverencia. Ahora voy a ir a por su compañero. Cuando termine con él, la atiendo. No se preocupe. Y voy a hacer dos ataques con mi cayado de bambú. Bueno, voy a atacar primero. El primer ataque. El primero no impacta. Segundo. El segundo sí. Bien, gasto otro punto de ki para que me haga una tirada de salvación de constitución, por favor. Salvación de constitución, por favor, panza. Dificultad. 14. 14. ¿La supera? La paso. Perfecto. Me alegro cuando nos coordinamos, panza, de verdad. Es agradable. Y con el arte marcial le lanzo un golpe normal. Que es un 19 con tu puño que impacta. Bien. Básicamente, seguí caminando, le quité la... le bajé el arma con mi bastón, luego con el otro lado le pegué en la cabeza... Y di una vuelta rápida sobre mí mismo, saltando y dándole una patada con mi talón también en la cabeza. ¡Ah! Me agarro el talón. ¡Ah! ¡Qué dura tenéis la cabeza los orcos! ¡Ah! ¿Cómo se nota que la tenéis vacía? Pasamos, a, después de este insulto, al turno de de Lu. ¿Qué hace Itamor? Yo primero me voy a mover. 5... 10, 15, 20. Saca. Ah, pará, porque me pegó y yo tenía gratis. Me acabo de acordar. Es verdad. Gracias por hacerme acordar. Por lo tanto, Zoom, restate 5 puntos de vida. Y te tengo que sumar 5 puntos a vos. Y sacarte a gratis. Gracias por hacerme acordar. Tengo que buscarle un token a esa cosa. Porque nunca me acuerdo. Un token no, algo parecido. Perdón, ¿cómo no? Sí, tenía gratis. ¿Yo? Sí. Panza, está bien. Estoy leyendo el chat que me dicen los chicos. Bien. No importa, sigan. Lu, tu turno. Sí, yo me estaba moviendo. Creo que me moví hasta ahí. Esos eran los 25. Creo que ahí estaba bien. No, ya no me acuerdo. Le voy a tirar. Le voy a tirar ceguera al monje borrachín. Tiene que hacer una tirada de salvación de constitución. Constitución, monje. Dificultad. 15. Sí. No la supera, queda totalmente enceguecido. Decinos cómo funciona y... Bien. Básicamente, él está en completa oscuridad ahora. Así que cualquier ataque que Panza haga contra él va a tener ventaja. Y los ataques del monje borrachín tienen desventaja. Pero Luke, yo me he puesto 5 como 7 veces. Al final de cada turno él tiene que hacer una tirada de constitución para zafarse y recuperar la vista. Perfecto. Entonces el monje queda ciego. ¿Algo más con tu acción bonus, Lu? Y es que me encantaría poder hacer algo, pero como tiré un hechizo y todos mis hechizos son acciones bonus. Eso es entonces tu turno, pasamos a tu compañero. Sí. Bueno, tengo una duda. Si lo golpeo, ¿le saco la ceguera o no? No. Perfecto. No.
Me saca los pibos a golpes. El caballero del Zodíaco sigue recuperando vida a base de trompadas. El panza enseñándonos medicina orca. ¿Qué te pasa? O sea, no veo. Así, me da una operada y ahora. No, sigo sin ver. Y ahora. No, ahora yo veo algo. Era como un televisor viejo. Bueno. Panza, ¿qué haces? Te escucho. Tiro con ventaja, entonces le pego a Lee. Sí. Perfecto. Impacta. Salieron dos en los dos lados, pero igual impacta. Le pego un D8. Dale. Eso más 4 es 7 puntos menos de vida para este monje ciego. A este sí se le suman los dos del... Sí. Ah, ok. Entonces es menos 2 más. No, en total. Son... 9, puede ser. 9, sí. ¡Ay! Oye, Orco, esa no la vi venir. Bueno, de vida, pero el otro martillazo. Dale. Ah. Tiro 2, ¿no? Sí. 16 y 3. ¿No? Ah, no. 14. Veo 14 y 13. Que igual impactan, sí. El mínimo de los dos dados impacta, sí. El daño más. Uso un ataque, un espacio de conjuro. Nivel. Para tirar. Bueno, esto que me hace tirar 2 de 8 más, canalizar divinidad. Sí. Era. El castigo, bueno, divino. Perfecto, entonces. Castigo divino. Nivel. Castigo divino. Nivel 1. Nivel 1, por lo tanto son 3 contando el arma. 14, y a estos 14 hay que sumarles lo de tu arma, que es 6. Por lo tanto, 20 puntos menos. Zun. Perfecto. Eso fue tu acción. Tu segundo ataque y tienes tu bonus. Muevo mi arma 20 pies. Sí. Sí, hasta ahí. Ahí está, no te preocupes. No, ahí está. Te voy hasta ahí. Perfecto. Bien, siguiente, Carlos, es tu turno. Tiene que tirar la tira de salvación de sabiduría, o si no le pega mis martillitos alados. Es verdad, Carlos. Y su velocidad también está reducida a la mitad. Tira de nuevo. Tira de nuevo y saca la costo. Esa me gustó más, bien. Gracias. Carlos directamente. Sentís como unos martillos mágicos empiezan a pegarte con mucha saña. Y Lu, por favor, tira. Tira los daños. 17. Es daño 17. Radiante, por si sirve de algo. Tengo una duda. Y el caballo también. ¿Tiempo? Cuando... El caballo cuando... también. Sí. Él tira un 1 para zafarse. Y, o sea, cuando tira para esquivar, ¿no? Y le sale un 1. ¿Tiene algún tipo de...? No. Bien, el caballo también. Perfecto. El caballo también va a sufrir esa cantidad de daños. Carlos, restate, por favor, la vida. Son 17 puntos. Y... El escribano comentó de la constitución, sí, para... Eso justo iba a decir. Tenés que hacer una constitución para... mantener tu favor divino que casteaste el turno anterior. Perfecto. Perdón. Perdón. ¿Sí? Oh, perdón. Lo voy a tirar bien. Mierda. Me trabó. ¿15 o 15? 2. La supera. Sí, la supera. Bien, perfecto. Entonces ahora sí, Carlos, es tu turno. Bien, lo que voy a hacer es voy a mover de esta manera. Perfecto. Pero con
se mueve en diagonal, no genera un ataque de oportunidad de panza. Sí, se pone en diagonal. Si pasa por este lugar de acá, sí va a ser un ataque de oportunidad. Tenés razón. De hecho, son dos. Tengo una. Claro. Tengo una. Claro, no genera dos. Ahí hay una columna. Ahí es. Claro, no. Acá tiene que pasar sí o sí. Marco yo. Acá sí va a dar ataque de oportunidad. Acá, con todo lo que él tiene de carrera, puede llegar a esquivar por este lado. Pero dar toda la vuelta no llegas, Carlos. Bien. Tenés mucho de resto por esquivar. Y tenés, o sea, por el solo el casillerito que estás parado ahí, tenés la mitad del movimiento por mi aura loca. Acá son 10. Bien. Ya declaraste el movimiento, así que se hace. ¿Sí? Acá vas a, cuando salgas de esta acción que vas a venir acá, vas a dar un ataque de oportunidad. Bien. Y como dijiste que pasabas por acá, estás dando una segunda. Como igual tiene una sola reacción, Panza. Por eso. Así que, Panza, un ataque. Bien. Vamos, Panza. Impacta. Casi. Bien. El daño. Esto más cuatro nada más. No, duelista no. Ok. Duelista no, porque tenés a alguien parado que es tu duelo. Ok, entonces serían 6 más 4 nada más. Sí, 10 de vida menos, Carlos. Perfecto. Y como acción bonus. Y voy a invocar mi arma. Perfecto. Acá está. Acá la pongo. Ahí. Carlos. Vale, ataque del arma que. ¿Sí? No llego a ver. 14, no impacta. Uy, era buen daño. Ajá, pero no impacta. Es tu turno. Y. Dale. Sigue en mi turno. Voy a empezar a atacarlo. Semi-orco. Tire el ataque. El primer, obviamente, tiene ventaja por seguir subido al caballo. El primero es impacta 16. Con. El primero no impacta, perdón. El segundo sí. Okay. El segundo le voy a sumar un D4 por mi favor divino. Y el un favor. Smite de paladín. El favor divino lo superaste, ¿no? Sí. Un D4 es 1. Y el castigo divino es un 8. Por lo tanto es 14, 15 más 12. 15, 27 de daño. Uf. Y es todo lo que le hago. Perfecto. Bien, pasa. Termina la primera. ¿Segunda ronda? Sí, segunda ronda ya. Sí, va a segunda ser ronda. Turno de Lee, que está cieguito. Es al final de su turno, ¿no? La constitución. Ya te digo. Sí, al final de cada uno de mi turno. Toco. Tengo mi cayado en la mano. Voy hasta mi calabaza de forma automática. La muevo como si fuera una copa de vino. Digo, está claro que no veo nada. Y esto es cosa de la enana. Pero bueno, doy un trago, la vuelvo a colgar. Aún así, yo creo que Kazor. Todos los cuerpos desploma y voy a gastar ki y todo para intentar pegarle a lo que tenga delante, si es que tengo algo delante. Vamos en orden, porque todo tiene desventaja. Ok. ¿Tenés algo delante? Sí, todos los ataques van a ir con desventaja. Tal cual. Entonces sí, arranca, primer ataque. Este hombre. Por eso, primer ataque. Qué pena. 19, impacta. Bien. 11... 11 de daño. Wow, que pegó ese puño. Wow. Con totalmente ciego. No, es mi ciego. Bastón. Es tu bastón, perfecto. Totalmente ciego, pero igual das un giro entero con tu cuerpo y tratás de pegarle a tu rival. Que no llega a correrse para atrás y le impactas. Cae al piso. Todos sabemos lo que pasa con estos seres, pero tú serás. Va. Te iba a decir que si lo de Rioba, que si podía narrarlo, pero ya no narraste tú, da igual. La próxima me dejas, por favor.
Dale, perdona. Bien, este fue tu primer turno. Yo le grito a Ali. ¡Estoy por aquí! No ve nada. Voy, Casor, voy y empiezo a usar mi bastón a modo de... Bastón para ciegos para ver que no me vaya a caer en un pozo de estos. Y empiezo a moverme. Voy, Casor. Ataque de oportunidad. Ah, no. Claro, porque él cayó. Te quedas ahí en el piso. Y te frenas cuando te chocas. Espera, esto es un muro. ¿Dónde estás? Pasar, ¿estás jugando conmigo? Bien, dejamos el turno hasta ahí, así no perdemos más tiempo. Vas a correr, vas a caminar buscando a tu compañero contra la pared. Y turno de Ima, de Ita Mor. ¡Ita Mor! Es un solo nombre. No me sale. Me está matando ese nombre. Es literalmente Morita, dicho lo, al revés. Lo sé, pero... Y con las sílabas. Bien. Lo sé, pero me está matando. Si querés decir Morita, también sirve. No, dale. ¿Panza ya está en 1? Ahora está en 0. Cuando empiece su turno va a estar en 1. Ah, entonces no puedo curarlo ni nada por el estilo. ¿Puedo retrasar mi turno hasta que después de que reviva? No, porque está... Ah, sí. Sí, lo habíamos dicho que sí, porque vienen como continuados. Claro, sí, por eso. Por anterior, el... Así que lo voy a permitir de esta forma en este. Entonces, tu compañero se levanta, vos sabiendo que él se levanta y consigue 1 de vida... Cuando lo ves que te guiñe el ojo, volvés a tener tu acción. Cool. Me quiero curar. Cubre. Voy a usar canalizar divinidad. Perfecto. Recordá, puedes moverte si te interesa. No, porque mi aura le va a hacer daño. Es verdad. Así que preferiría no acercarme a él. Pero perfecto. Puedo curarlo. Como yo soy discípulo de la vida, tengo que preservar vida como acción. Puedo curar a cualquier criatura a 30 pies de distancia. Si está a 30 pies de distancia. La mitad de su HP máximo. Y también tengo... Mis curaciones son +2 por nivel de hechizo. Pero canalizar divinidad no es un hechizo, sí lo es. O sea, no tiene nivel de hechizo, me requiere decir. No es un hechizo, no es un conjuro. Bien. Bueno, entonces hago eso y le curo la mitad del HP máximo. La mitad del HP máximo. La mitad de su HP. Sí. De su vida. Sí. 44. Recibe 22 puntos. Bien. Lo cambio yo. Bien. Y no, y ahí está. No me quedo. Perfecto. Turno de... El escribano dice que los espíritus guardianes no afectan a Panza. Pero... No sé, porque... Es que cuando yo lo tiré no dije que no le afectaba a Panza, porque era... Estábamos fuera de rango. Lo tiré cuando recién arranqué. Para mí sí afecta a compañeros. Sí, claro, sí, porque... A menos que lo avises. Vamos a mantenerlo así. Es a todas las criaturas, no dice que sean criaturas hostiles, dice cualquier criatura. Perfecto, por eso. Para mí sí afecta, así que seguimos. Bien, termina el turno de Lu, es turno del semiorco que se levanta. ¿Panza? Bueno, yo que me levanto y me siento tan... vívido. Curado. Después de guiñarle el ojo a Lu y sentirme que estoy más con más salud que antes, al mismo tiempo me toco el pecho y recupero los 21 puntos de vida que me faltan para estar al 100% con mi posición de manos. Listo. Que me quedan igual 4 puntos más en el momento. Y vuelvo a activar arma espiritual. ¿Dónde? Acá. Perfecto. A todo esto, por favor, Zun, hace la tirada de constitución del turno anterior. Ah, cierto.
No la superás, seguís ciego, seguís chocándote la pared de frente. El arma tiene ventaja para impactarte. Qué bien. ¿Tiene ventaja? Sí. Tiene ventaja, sí. Perfecto, entonces le pego. A ver. No, igual no le pegas. Tenías ventaja, pero no le pegaste. Bueno. Y esa fue tu acción. Y se fue todo bien. Perfecto. Siguiente. Carlos. Perfecto. Como parte de mi movimiento, me voy a mover aquí. Dale. Y va a Zoom, va a sentir, bueno, Lee va a sentir un toque en su hombro. Así que le digo, descuida, hermano. Protegeré. ¿Le curas vida o nada más lo hablas? O sea, curas Puro. Vida. ¿Por qué con ventaja? Man. Tanto curar vida no, no tiene ventaja, porque no es un ataque. ¿Qué querías ver si le pegabas a tu compañero un cachetazo para darle vida? Es la medicina orca. Claro, una trompada para revivir. No, lo curás. Le das 7 puntos de vida. Y pequeña duda rápida. ¿Escudo Perfecto. De fe es personal o puede ser para otra persona? Escudo de fe. Pero es personal. Personal. Una criatura. No, para, no es una criatura no, que elijas. Puede darte otro. Ah, okay. Darte otro. Y le pongo este escudo de fe. Dos más de CA para tu compañero. Mientras mantengas la concentración. Okay. Para, Fran, me estás mareando, negro. Ah, claro. Usó ya su hechizo, tenés razón. Ok, tienes razón, tienes razón. Entonces, quedan 17. Me quedo ahí. Listo. ¿Tenés tu acción bonus? Todavía entonces. Sí, solamente, perdón, me muevo un pasito más para acá. Perfecto. Ahí me quedo. Listo, entonces no pasa nada. Turno de tu compañero. Vale. ¿Con? No, espérate, ¿estoy muteado? No, no se escucha. Si narrativamente hablando yo puedo seguir caminando hasta encontrarme con este hombre para intentar volver a pegarle, pero no lo sé. O por aquí. ¿Sabes? Voy usando mi bastón a modo de moverme. Si choco con algo doro, le pego. Y como esta cosa no me va a parar, porque la atravieso. No sé si narrativamente... Vamos a hacer lo siguiente, hacer vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que tu compañero te va a guiar. Vale. A base de un gritito, frená y acá. Así que vamos a hacer... Crawford hace una tirada de interpretación. Ok, se lo pides a un semiólogo muy bien. No importa, vamos a mantener esta forma porque... Y podrías girar hacia cualquier dirección. Así que vamos a decir que él te tiene que guiar sí o sí. Normal. Eso 16. Es interpretación. Te va a guiar como para volver a pararte dentro de todo y en un momento te va a gritar: quédate donde estabas. Quédate uno atrás, por favor. Bien. Vale. Y ahora tenés el ataque con desventaja. En el momento en que escuchás a tu compañero gritar ¡ahora!, te pegás. Bien, pues vuelvo a hacer lo mismo que antes. Desventaja. Desventaja de 20. Esa desventaja es una mentira, man. Los dados. Es que soy, no, es que no soy monje, estoy acostumbrado a luchar con mis sentidos. No con... Claro. Impacta el primero entonces. Lo sentís que le pegaste. Vale, que, algo. Que me haga una tirada de salvación de constitución, por favor. Perfecto. 8 menos. 36. Constitución panza. Dificultad. La superó, es 14. Me imagino que tendrá más sí, de más 1 supera. En constitución. Sí, 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 sí. La supera. Es eso. Segundo ataque con mi callado. Falla. 9. Mira, desventaja.
Y voy a gastar ki para hacer otros dos ataques con mi puño. Un 1 y un 20. Le diste ataque de oportunidad a tu rival, aclaración. Espérate, ¿hay pifias con arma atacando desarmado? Tenía entendido que no, pero vale. Vale, ciego, man. Por mí, guay. Sí, es un ataque. Haber llegado hasta aquí y poder pegar es ya un logro para mí. Pega tu primer ataque, los demás no, y uno se fue muy malo y casi te tropezás patinando. Entonces le haces un ataque de oportunidad a tu rival. Por favor, panza, un ataque. Perfecto. Si querés, no te obligo a pegarle, ¿no? Obviamente. No, está bien. Pégale, no, sangre, lo acepto, sangre. Pero falla. Claro, porque tiene el más 2. No lo tengo, falla. No lo tiene. ¿Y? Tienes 17. Ah, tiene ventaja por la ceguera. Ah, es verdad, tira ventaja. Tira otra vez. Dale. Ay. Peor. Menos. Sí. Es una batalla de mancos. Tal cual. El ciego y el caído. El ciego y el moribundo. De Itamor. Luz. Bien, ay, es tan tentador gastar ese hechizo que nunca puedo usar, pero voy a usar la campanadas de la muerte, decirle como quieras, llamar a los muertos, campanadas de... A mí me gusta campanadas de la muerte, sé que ese no es el nombre, pero voy a usar eso. Si te gusta, llamarlo así, no te pasa nada. Perfecto, lo voy a usar en el borrachín. Que aparte de estar ciego, le van a empezar a sonar campanas en la cabeza. El nombre oficial en español es Tañido por los Muertos, pero bien, no, como quieras. Es que... Es muy raro el nombre, yo también prefiero campanas. Tenés que hacer una tirada de salvación de sabiduría, o si no, te comes 2 de 12 de daño necrótico. Sabiduría. Y pará, porque como estás ciego, no sé si no es con desventaja también. No. No, porque el enano... ¿En serio? Tengo desventaja de escuchar unas campanas. No. Debería verla. No, solamente los de ataque, no los de salvación. No es algo estaba... que quiera su vista. Quería corroborar eso. Lo supera. Lo supera. Bien, entonces eso. Ah, perdón, justo lo cerré. Está bien, no se come la mitad ni nada. Así que... Sería bonus action, que no tengo. No me quiero... Por las dos me voy a mover. Vamos. 1, 2. Ahí. ¿Estará? Perfecto. Ahí. Ok. Y, ahí me quedo. Y eso fue tu turno, pasamos al que sigue. Turno de tu compañero, panza. Bueno. Viendo de vuelta a este ciego, este monje que claramente no se está dando cuenta donde estoy yo bien, voy a tirarle, sigue con desventaja, ¿no? Sí. Para, al final de su turno, ¿hizo la tirada de...? No, hacela por favor otra vez, sigue ciego. Perfecto. Le tiro con ventaja. Luego olvídate, yo nunca voy a volver a ver en mi vida. Claro. ¡Man! Falla. Oh, bueno. Segundo. Me tiro vuelta. Bien. Impacta. Ya está. Y uso uno de mis. Uso canalizar divinidad, sí. Uh-huh. Y así que le hago. Canalizar divinidades, ¿no? Para sumar dos. Sí. Esto, con el hechizo de nivel 1. 12 de 12. Daño más 6. 18. Ok. Te queda tu turno bonus. Bien, viendo que está bastante cansado y medio moribundo, muevo mi arma hasta acá.
y sí, le pego, doy la orden de que golpee mi arma también con ventaja, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Eso sería 12 más 12 más 4. No, por eso, 12 más 4 no impacta. Oh, bueno. Y ese fue tu turno. Pasamos al turno de Carlos. Perfecto. Voy a movilizarme hacia adelante. Dale. A esta zona. Dale. Y voy a hacer como que ataco con de la lanza, pero en realidad lo que va a recibir Panza es un ataque de mi, ¿se llama? Mi arma espiritual. Mi arma espiritual. Que sale un 6. 16 que no impacta. Con daño, ni modo. Y ay, está moviendo todo. Y voy a lanzar los ataques. Tus ataques. Perfecto. Primero. El primero es 23, impacta. 7. Perfecto. Y el segundo. Y a lo cual solamente voy a el decir. El segundo no impacta. Vamos, tortón ni son. Bien, entonces esto es y nada más. Y impacté el primero, perdón, por divino, un D4 radiante extra. Eso es un canalizar divinidad, ¿no? O el favor divino que castigue sobre mí. Es verdad, no te pegó nadie desde ese entonces. Entonces y tenemos un total de ¿cuántos? 7 más 9. 7 perforantes, 2 radiantes. Perfecto. 36 menos 9. Ahí va. Bien, esos fueron tu turno. Pasamos al que sigue. Tu compañero. Zun. Está muteado. Gracias, gracias. A ver, es que estaba hablando y no tal. Miro, escucho a Casor cantar y luchar y veo que me siento que me están pegando. No sé de dónde me viene todo, es un montón de sonidos y cosas raras a mi alrededor. Así que inspiro aire. Me concentro. Busco un poco de energía a mi alrededor o movimientos que me llamen a orco y que no tenga caballo. Toma vino de un jarrón. Ya lo vi, Casor. Y voy, dale, a atacar a este hombre. Bien, todo con desventaja. El primero es 10, falla. El segundo impacta. Acaban de zafar de un 20. 8 de daño. Sufrís panza, te queda esa cantidad de puntos. ¿Algo que más? Me haga una tirada de. Que me haga una tirada de constitución, por favor. CD 14. Tirada de constitución. La falla. Ok, pues se come el golpe aturdidor. Que lo paso por el esto. Esto quiere decir que si él falla, queda aturdido su siguiente turno. Lo vamos a poner con este logotipo. Hasta el final de mi siguiente turno. Hasta el final de tu... Sí, es verdad. Bien. Entonces, te queda la acción bonus. Vale. Puedo pegarle. Sí. Lo que, en teoría, él... Bueno, no sé, le voy a pegar normal con desventaja y ya está, porque... Es un 1, pero él está aturdido, así que le fallaste un golpe a alguien que está dormido, porque vos estás ciego. Es normal, porque al estar aturdido tiene desventaja.
Sí, lo sé, pero lo voy a mantener así, no se preocupen. Voy a priorizar la ceguera antes que cualquier cosa. Así que tirás el ataque y si fallas, es un 1, no pasa nada porque él no puede regresarte el ataque. Y das un pasito para adelante mientras te estás trastabillando. Y termina tu turno y es turno de Lu. Vale, pregunto, ¿Panza tenía alguna cosa por concentración o algo? El arma. No, sí, el arma. No es concentración. Así que como no se desmaya, no la pierde. Recuerda hacer tu salvación para la ceguera. Es verdad. Ay, sí. Vamos a ver si sigo ciego un turnito más, que está divertido. Mosley. La superás. Volvés a ver. Volvés a ver en colores. ¡Ah! Giro rápidamente a Kazor. ¡Kazor! ¡Se le acabó la magia! ¡Puedo ver! Y estoy hecho mierda. Y ahora sí, Lu, es tu turno. Bien. Uf, qué complicado. 1, 2. Si me muevo, ¿me puedo mover a esta parte del pilar? Como no sé si es, o es. Como no estás adentro del cuadradito, es complicado. Ahí, en ese sí había dicho que se podía. En lógica, el pilar está en este cuadrado. Ah, ok. Bien. Bien. Los mapas a veces. Está bien. Yo lo que voy a hacer, entonces, a ver, para dejarme que lo. Yo me muevo, decime si se puede. Yo quiero mover 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Okay, en realidad podría hacerlo por arriba directamente. Me voy a mover hasta ahí. Ay, decisiones. Sigue Panza y después Kazor. Claro. Sí. ¿Cómo? Dale. Ahí tus espíritus le pegarían a Zun y no a tu compañero. Sí, pero la cuestión es que estaba pensando usar otra cosa que igual también es de concentración. Pero ahora viene Panza, así que vamos a salvar a Panza. Vamos a hacer eso. Voy a tirarle inmovilizar a Kazor y su caballo. Perfecto. Al ser a Kazor, su caballo ya se va a quedar quieto porque no recibe órdenes. Es muy obediente. Kazor, salvación de sabiduría. Sí. Le voy a quitar la ventaja. No va por eso. Dale. Ay, qué bien. Quedás totalmente inmovilizado. Sácame el aura espiritual, porque es de concentración. Ambos dos. No me puedo concentrar en dos cosas a la vez. Lamentablemente. Ambos seis, vamos a decir, también, ya que estamos. Queda inmovilizado por un turno. Y ya está. No tenés nada más para hacer. No. Perfecto. Tu compañero está inmovilizado. Así que no hace nada. ¿Puedo usar mi acción bonus? ¿Tampoco? ¿Para mover tu arma decís? ¿O golpear con mi arma? No. Estás aturdido. Ni siquiera estás inmovilizado. Por lo tanto, mucho pensamiento no tenés. Aturdido, okay. Una criatura se considera incapacitada. Listo. Si es incapacitada, sí. No podés. Pasamos a Carlos, el cual está inmovilizado. Al final de su turno tiene que hacer una tirada de sabiduría. Sí. Me quito la ventaja. Quítate la ventaja. Igual habíamos dicho el primero es un 6, así que cuento el 6. Quedás inmovilizado. Uf, ni hablar. Sigues inmovilizado y pasamos. Pero antes a mí me dijiste que repitiera la tirada de salvación a pesar de que el primero era alto. Sí, lo sé, pero en este caso lo voy a llevar así. Vale, perfecto. Lo voy a llevar así por
En tu caso fue distinto en el motivo. Después cualquier cosa se los explico. No se preocupen. Zun, teniendo un punto de vida, tu rival inmovilizado delante tuyo y la cosa molesta que ya nada más inmoviliza a tu compañero detrás. ¿Qué haces? Primero me desmuteo, que estaba hablando y me muteé. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a darle un golpe con mi cayado a este orco. Perfecto, en desventaja. 26 impacta. Él está incapacitado, por lo tanto es vale, crítico. 8 de daño. 8 de daño. Es crítico. Él está inmovilizado, él está inmovilizado, por lo tanto es crítico. Ah, vale, perdona. Ya, un de 8 más. Te lo lanzo. 6 más 8, 14. Vale. Ah, vale, tiene que ser con la ráfaga de golpes. Ah, es que quería utilizar lo de el camino de mi escuela. Pero bueno, no pasa nada. Otro golpe con mi callado. Tienes razón. Conté mal. Ahí. Esto es un crítico del crítico. El crítico es crítico. 8 más 2 era 10. Y yo dije 14, esto es 9. Perfecto. Gracias, Fran. Tira un dado más de. No. Ya te contó lo. No, es crítico, ya lo tengo puesto automático. Sí, sí, por eso. Pero ya entonces y te lo contó. Esto sería 5 más. Perdón. ¿Esto que ya te tiró los dos dados? Sí. Los dos dados de ataque. Los sí, contero. Sí. O sea, llevo, de momento llevo 17 de daño. Y le lanzo un con mi arte marcial un golpe desarmado. Dale. Por favor, si se muere, avísame porque quiero narrarlo yo, ¿eh? Bien. Sí, es que me dijiste que son críticos, ya los tiro automático, ¿vale? Por eso. Se muere. Vale. Tuyo. Vale. Ahora vas a ver lo que se siente cuando atacas a una persona y no se puede defender, amigo mío. Le doy con mi palo en la pierna, haciendo que pierda el equilibrio y en el aire. Con mi bastón levantándolo, golpeo hacia abajo en su cabeza. Así su cuerpo rebota en el suelo y le doy un rodillazo que hace que caiga un poco atrás y que no se pueda levantar más. Me doy la vuelta y miro a la clériga. La señalo con mi bastón mientras me voy acercando. Y tú, maga, hechicera, clériga, mientras voy caminando a su alrededor. Te metiste en un combate que no debías. Porque era entre el orco y yo. Y casi. Bien. Ahora te vamos a destrozar. Son 6 segundos de charla. Habla 1 hora y media ese personaje. Hablaba muy rápido. Habla muy rápido. Rapea en freestyle a doble tiempo. Perfecto. Ese fue tu turno. Pasamos al que sigue. Itamor, me salió, vos. Bien, a ver, déjame ver, yo estoy manteniendo la concentración, pero pese a eso puedo hacer una acción bonus, ¿no? Sí. Puedo, pará, déjame corroborar esto. ¿Puedo hacer un ataque y después tirar una cosa de acción bonus? Sí. Mientras mantengo la concentración del otro hechizo. Mientras ese esa acción bonus no requiera concentración, sí. Cool. Bien. Primero voy a convocar el arma espiritual. mi martillito. Y lo voy a poner al lado del borrachín. Ahí. Y voy a intentar pegarle a dicho borrachín. Con un hachazo. Dale. El cual impacta. Bien. Tiene un punto de vida. Esa cosa otra vez. Por lo tanto, lo bajas. Te calmas.
Y ahí, cachas. Bien. Mientras voy cayendo, yo era la distracción. No. No estaba pensando llegar tan lejos. No puedo creer que eso funcionó. Bueno, me voy a mover. 1, 2, 3. Y él sigue con el hold person. Yo le puedo pegar sin sacárselo. ¿No? Déjame leer el conjuro. Si me lo podés pegar, así lo leo. Sí, puedes. Sí, sí, lo lanzo aquí nomás para que lo tengan. Bien. Sí, Y acá dice: cualquier ataque que le pegue es crítico si el atacante está a 5 pies de la criatura. ¿Eso correcto o estoy batiendo fruta? ¿Cómo? Que no. Bien. Bueno, voy a intentar pegarle un martillazo. Que nunca. con mi martillo decorativo. Que compré en un bazar porque era muy bonito. Así que no sé si funcionará. Ataque. No, me impacta. Claramente no. qué bien. Sí, ¿tienes, porque... Tenés ventaja en el ataque. Tenés ventaja, Lu. ¡Ah, tengo ventaja! De martillito. ¿Por qué me fallas así, martillito? Me impacta. No. Termina tu turno, Lu. Es turno de Krasor. Que está inmovilizado. Claro, Krasor hace una tirada de sabiduría. Ay. Salvación. Déjenme salir, por favor. Que no superas. Lu. Ese conjuro asqueroso. Ven a mí, Achita. Ahí son 20 pies, lo calculé. Sí, en diagonal. Sí, ah, pará. Vos decime hasta dónde lo puedo mover y yo. Queda acá. Porque... Bien. No importa. Con que esté cerca, eso fue. ¿Puedo usar un hechizo si moví el arma espiritual? Sí. Siempre y cuando no sea de... bien. De concentración, porque estaría sacando el inmovilizar. Ni de acción bonus. Exactamente. Porque el arma espiritual te pide la acción bonus. Claro. Bueno, voy a usar el campanazo de los muertos, que no se llama así, pero me gusta llamarle así. Uh-huh. Tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría. Ajá. Otra tirada de salvación de sabiduría, Carlos. No tenés desventaja porque no. Nada más estás. Porque sigo pensando para mí mismo. Y es increíble, es la primera que superas y nada más es por este conjuro. Perfecto, pasa. No me voy a mover. Al que sigue, bien. Carlos, vuelve a hacer tu turno. Eso lo está pensando. Salvación de sabiduría. No me voy a mover. No escucho nada. ¿La superas? Y como es al final, termina el turno, ¿no? Es turno de Lu. Sí, bien. Le voy a tirar de nuevo. Me quedan slots. Salvación de sabiduría, Carlos. Anda a leer un libro, Carlos, para la siguiente partida. Sí. La supera. Rayos, me quedé sin slots de level 2. Bueno. Se hizo lo que se pudo. Y le pego, intento pegarle con. Con tu arma. Sí, ese es el mío. Sí. ¿12 más? Más. El bonificador de conjuro es 7. Pega. ¿Impacta? Uf, esto hace. Un de 8 más 3. No, está el de 8. ¡Ah! 4 menos. 4 menos, Carlos. ¿Y sin problemas? Uh-huh.
Y ahora es tu turno. Perfecto. Es tu... Puedes volver a moverte, sentís tus brazos, tus piernas, tu caballo. Tu caballo deja de comer pasto. Trueno todos los huesos que tengo. Ay. Digo, ay. Muy bien, chaparrita. Es hora. Pongo mi arma aquí, porque no la puedo mover. El rol narrativamente tendría ventaja, pero mecánicamente no. No. Ni narrativa ni mecánicamente. Y le va a pegar el hacha a Lu. Dale. La alabarda, perdón. La alabarda. Que sale un 8. 8 falla. Que digo, ah, odio las magias raras que tienes. Tu turno. A uno. El primero va a impacta, ¿no? Impacta. Y el segundo. Impacta. Esperarme. Y en el segundo le voy a meter ya mi último espacio de conjuro. Obviamente el favor divino al estar se me fue, ¿no? Al estar inmovilizado. ¿O sigue sí. el favor divino? Se te fue. Ok, perfecto, sin problemas. Voy a gastar mi último slot de conjuro para darle su buen castigo de smite. Y esto es un 12. Por lo tanto, total sufre 9, 14 y 12 de daño. 26, 36, 35 en total. Madre mía. Sí, sufriste un montón de daño en un solo turno y te queda esa cantidad que marqué. Pasa a ser tu turno. Además le digo, la sorcita va a sufrir. Empieza a pasar. Ok, me voy a tirar escudo de fe. Dos más, desea. Sí. Eso te va. Ah, bastante. Sí. Y le voy a pegar con el arma espiritual. El escudo de fe gasta tu turno bonus. No, sí, pará. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, es una acción bonus, está bien. Es una acción bonus. Está bien. Así que el arma no impacta, sino no ataca. Sí. Perdón, vos. Estaba leyendo. Leí que era de concentración y... ok, pego yo entonces. Sí. Mantengo el mismo dado que tiré. ¿No? Volví a tirar. Bueno, sí, tenés razón. Con que tendrías que mantener el mismo dado. Sí. Así que es un 2, obviamente no impacta. Y no me puedo mover sin triggería nada, así que me quedo ahí. Perfecto. Creator, es tu turno. Sabia decisión. Espiritual. Cuarto espiritual saca una pifia. Bueno. Había dicho que la pifia cuando es fuera del descasteo, en el primer turno cuando vas a casteas, ahí no pasa nada. Ahora se cancela el arma espiritual. Pero tu ataque impacta. El primero impacta. El segundo no. Y en el segundo voy a usar mi canalizar divinidad. Voy a decirlo rápido, pero me ganaste. He llamado, ¿dónde está? Impacto guiado, que suma un más 10 a la tirada de ataque. Oiga. 25, entonces sí impacta. Así que son 14 más 8. Ya está, con el primero me caí, así que... Yo quería contarte eso, con el primero le habías derribado. Pero bueno, no importa. Le pegás al cuerpo que está caído en el suelo. Con tu primer ataque la derribás, con el segundo estás medio desconcentrado y eso te hace medio que vas fallando, pero igual te concentras aún más y le empezás a pegar y le das al cuerpo hasta que vienen los de seguridad a sacarte. Porque ya ni siquiera tenías una impresión más rápida. Sí.
Le doy el segundo, la segunda lanza por puro coraje de que me inmovilizó. Me acerco al semiorco de panza. Saco unos dientes de orco que tengo rápido. Que algunos saben que pertenecían a al ganador de a alguien que va a pelear en la final. Y le tronzo los colmillos al semiorco de panza y me los guardo para mí. Bien. Una asquerosidad de orco que acaba de hacer nuestro compañero, pero después de esto va a agarrar a su compañero, se lo sube a la parte de atrás del caballo, ahí se da cuenta que su compañero no estaba desmayado, nada más estaba bebiendo, perdiendo el tiempo. Estaba dormido, estaba ebrio. Tal cual. Felicitaciones. Tal bien. Perdona, Krasor, estaba ciego. Bien. Pongo las manos y listo. Bien, bueno, felicitaciones, felicitaciones a Krasor y a Zun, que quedan terceros del torneo. Felicitaciones también Lu, eso, Lu y Panza pelearon bárbaro. Y bueno. Gané puntitos del canal por apostar en mi contra, sabía que iba a perder. Bien. No puedo. Ahora vamos a ir al lugar de la charla. Pasa, si hasta tu compañera iba en tu contra, no tenías oportunidad. Chicos, los combatientes, por favor, silénciense un ratito. Ahora sí. Bueno, felicitaciones a quienes ganaron, a los que quedaron cuarto, bueno, ya habrá otra oportunidad. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en el stream, que estuvieron yendo y viniendo. Muy, muy, muy bueno todo. Espero que les haya gustado. Ahora los vamos a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer raid. Creo que estaba D&D Latino por ahí, así que creo que vamos a ir para allá. De nuevo, muchas gracias por a los participantes y por ponerle mucha onda. Y sobre todo a Aria y a Fran, que le estuvieron poniendo toda la onda con toda la organización y el arbitraje del torneo. Además, a Bachi, que hizo los overlays que estuvieron viendo y todas las animaciones que me parecieron geniales. Los vamos a dejar con el outro. Chao.